Okay, entonces Manuela, ¿cuántos hijos tienes? 15. Tres hijos. Ya tengo menos dos turistas. Vamos a mi casa. Titicaca hasta el lago Popó en Bolivia, en tierra, pero todo el día estaban en el agua, pescando, cazando, recolectando huevos de las aves, algas y raíces. The first Uros, they lived at the coast west of Titicaca Lake, at the border. But all they were on the water, fishing, hunting, harvest. Harvest of the eggs of the birds, harvest of the root of the reeds, algae, no? All day on the water. What happened? The other group, Aymara group, arrived to this region, and these people didn't like the domination, so they took refuge into the lake, no, into the reeds, and they started to live on the lake, no more on the mainland, no? But the other people that lived close to the Lake Popo, they lived on the land, but the same, all day on the water, fishing, hunting, fighting. Entonces, los uros, ¿no? ¿Qué pasó con los uros? Llegaron los aymaras a esta región. Fíjense, esto también se usa para medicina. Also, they use it for a medicine. Si tienen fiebre, if they have fever, headache, if they have headache, fever, all cancer. Ya, fíjense,
¿no? Medicina. Esto también es medicina, tiene una flor. Esta planta tiene una flor. Para en diferente dirección. This island is assured with 10 anchors in different directions. ¿No? Si no usaran las anclas, ¿qué pasa? Mañana están en Bolivia. If they don't use the anchors, tomorrow they are in Bolivia. They don't have passports. A veces hay vientos fuertes, como el año pasado. Más de 2 kilómetros, 3 kilómetros se ha llevado como más de 20 islas. Los marineros han venido a ayudarlos para regresar, ¿no? The last year we have a big problem. Very strong wind from south to north. Took the more than 20 islands 2-3 kilometers from here. The marines came to help them to come back or to change the place. Ellos son prácticos también. Si quieren, no les gustan los vecinos, ¿qué hacen? Sacan las anclas y dicen chao. They are very practical people. They are practical people. If they don't like the neighbors, take out the anchors and say bye. Esta isla no toca el suelo. Está, vamos a ver la profundidad, completamente flotante. This island don't touch the soil, completely floating. No, vamos a, we will see the how deep is here. Muy bien, entonces después de esto, ¿no? Tienen que manejar esta cuchilla, este instrumento y cortar totora, ¿ya? Así. Más semana. Una semana así. Y acá semana. Otra semana, other week, one week, other week, ¿no? Esto tiene 1.50 metros de espesor, este material. Esto está en miniatura. Porque si usamos esto nomás, acá pueden entrar 100, 200 personas. Nos hundimos. Como son más grandes, son más resistentes. This is in miniature. The base of this island is 1.50 meters, the thickness of this material. And 50 centimeters this material. 50 centímetros este material. So more than 2 meters the thickness of the island. Entonces más de 2 metros el grosor, el espesor de la isla. 50 de esto y 1.50. El trabajo, ¿dónde es? Aquí. Con el sol se seca y uno pisa y va a desaparecer. Y cada 10 días, 15 días tienen que cortar y poner. The work is here, because with the sun dry, and when we walk, no, broken and disappear. So every 10 days or 15 days, they have to cut and put more and they don't need to take out, they put up. No necesitan sacar lo que está adentro, sino sobre eso nomás. Muy bien, para la casita, más alto para protegerse de la humedad. For the house, higher, for protect of the humidity. ¿Cómo se pudre? It's rot. Ya, casa. La casa antigua, the ancient house. All the house was like this. No? All the houses were like this. Así. La casa antigua. Todos vivían así. Más práctico, duraba mucho más, más caliente, pero muy pequeño. No, this is practical house, warm, practical for the rain, for the hail, and warm, but very small. Now they prefer the modern house. Ahora prefieren la casa más amplia, moderna. Ya. Yeah. Residente en Utapa, Casa Blanca. Juan. Lucata Juan. Hola Juan. Fíjense, la casa cada 3 meses a un lado
cortar más totora, poner y a su sitio para protegerse de la humedad. The house every 3 months. Outside, put more reeds and again at the same place. Every 3 months. ¿Ya? Echar aquí cala, sin dejar que ataque. Esto es para protegerse del fuego. Antes tenían mucho accidente, no había panel solar. ¿No? Cansados se olvidaban la vela prendida, vida eterna a toda la familia. Mucho accidente. Before we have many accidents with fire. Sometimes very tired, forgot the candle into the house. The next day, eternal life, all the family. Many, many accidents. One president arrived here and slept on the island and gave the solar panel. Un presidente llegó aquí, ¿no? Fujimori. Durmió en las islas 2 noches y les empezó a dar el panel solar. Ahora ya no hay problema. Muy bien. Ya. Echar aquí Naya. Secretario. Acá aquí, presidenta. Sácalo de aquí. Before they used this material for protect of the fire, wet with water. Ese es el mirador para ver qué pasa con los vecinos. This is the lookout for they can see what happened with the neighbors. Ahora usan los turistas para sacar fotos también. O cuando están cansados se suben ahí y están viendo qué pasa con los vecinos. O hablar por teléfono, ¿no? When they are tired, they use the lookout and they are looking what happened with the neighbors, or they are talking, or, ¿no? Ya, así. ¿Qué más nos falta? Transporte Hanaka. Ah. Sacanta que escuela, chocar, todo más manta para panín y quimsa mi chulapa. Taxi. Sutipaja, taxi. Taxi. Go to the school, fishing, hunting, harvest, ¿no? And romantic boat. They take 2 and come back 3. Esto para pesca, para caza, para recolección de algas, huevos de las aves, para ir a la escuela. Y el bote romántico, ¿no? Ahí va a usar el amigo. Van 2 y regresan 3. ¿No? El bote romántico. Esto dura 10 meses a 12 meses, no más. Después se pudre. This one is for 10 or 12 months after it's rot. ¿No? Entonces, taxi. Aquí no hay baño. ¿Qué pasa? Tiene que tomar taxi y buscar un sitio. Dentro de los totorales hay montañitas. They don't have to go here. So they have to take taxi and look a little mountain of reeds into the reeds. No? The anchors is placed in a shallow part. For example, 20 meters behind, the deep is 1 or 3 meters. So they put the anchor. No? Aquí, a 20 metros atrás, la profundidad es 1 a 3 metros. Ahí ponen las anclas. ¿No? Esto no pueden poner, la ancla se va. ¿No? Aquí no, allí. ¿No? Y es anclas en diferentes direcciones. Muy bien, otro. Si tienen apuro, más rápido dicen. They are in a hurry.